Bueno, ya estamos de regreso aquí en Mujeres Únicas. Soy Marta Navarro, que les habla. Y bueno, en el segmento anterior les presentamos a James García, pero ahora queremos ver, eso es el currículum de él, su biografía, prácticamente, un poquito. Pero ahora queremos que él nos platique quién es, con sus palabras. ¿Quién es James García? Soy alguien que, todo que hago, soy escritor, I'm a writer. Uh-huh. Y todo que hago está conectado sobre eso. Si estoy haciendo clases en la universidad, estoy enseñando a estudiantes a escribir. En mi teatro, escribiendo como periodista, escribiendo, hago opiniones en el periódico, como mencionaste en mi blog. Y todo está conectado con la palabra, ¿no? Y esa es mi vida. Y me gusta escribir de lo que de la vida que estoy viviendo, ¿no? Que todos estamos viviendo, porque es interesante para mí, y yo sé que tengo opiniones que yo pienso que puede ayudar a mi comunidad, y es un objetivo que tengo cada día que me levanto. Es en inglés, lo pongo como I need to be useful. Quiero dar un servicio. Dar servicio, hacer algo que está ayudando a mi comunidad, mejorando a mi comunidad, porque mi comunidad me ha ayudado tanto, ¿no? ¿Y cuál es el tema que más te apasiona de esos de nuestra comunidad? Bueno, yo creo que los derechos humanos son aquí en el central, porque si estamos hablando de inmigrantes, lo que está pasando con inmigrantes es muchos están abusando los derechos humanos de inmigrantes. Del inmigrante. Y no más si están aquí legal o no legal, como quiera tienen esos derechos humanos y derechos civiles también, ¿no? Y eso es yo creo que un tema que conecta casi todo que hago, porque como yo digo en inglés, cuando alguien me pregunta qué quieres, demócrata o republicano, yo les digo que soy flaming liberal independent. Okay. Un ardiente sería la traducción. Sí. Independiente. Sí, y esa es mi política, pero porque yo pienso mucho en lo que cuando hay abusos de derechos humanos, de derechos civiles, me ocupa mucho, ¿no? Y por eso escribo varias cosas. Sería mis obras o el periodismo, estoy platicando sobre eso. En las pastorelas, decíamos que tienes algunas pastorelas. Sí, tengo 6 años haciendo una pastorela. Yo, el año pasado le pusimos el nombre Arizona Pastorela, Mission to Mars, viaje a ¿cómo se dice Mars? A Marte. A Marte, sí. Y lo abrimos ese show con una conferencia de prensa de Sheriff Joe Arpaio, que estaba anunciando que tuviera información que el presidente Obama no nació en los Estados Unidos y que nació en Marte. No, sí, y que iban a mandar su posi, es como se dicen los oficiales, a hacer esa investigación. Y para el fin de obra llegaron ahí y se encontraron las personas que viven ahí. Se encontraron a los marcianos. Sí, los marcianos, y todos eran niños, y los niños hablaron español, y eso le frustró mucho. Le gustó mucho a la audiencia. ¡Oh, qué interesante! Sí. Muy, muy interesante esa breve descripción de la pastorela. ¿Y qué tema será el que estás escribiendo esta vez? ¿Que dices que tienes una obra? Sí, bueno, tengo esta obra que voy a hacer en ¿cuándo se presenta? En agosto. ¿Agosto? A presentar en agosto el Teatro Herberger, aquí en el central de Phoenix. Tengo 10 años haciendo obras ahí, nuevos, siempre escribo algo nuevo. A veces esas obras las hago más largas y son obras largas, a veces quedo así como one act, un acto. Este va a ser una obra platicando, yo creo, mucho de lo que está pasando en Arizona, en los Estados Unidos, sobre los derechos humanos. ¿Pero es un acto o es un monólogo? ¿Tienes varios? No, es un acto, porque va a ser más o menos monólogo, porque nomás va a ser un actor, pero siempre tengo otros characters. ¿Otros personajes? Sí, personajes, y me voy a entrar a otros que interactúan. Sí. Okay. Como más o menos como los shows que hace John Leguizamo
Tiene, tiene otros personajes. A veces es su papá, a veces es un hermano. Y así lo voy a hacer, es esta obra también. ¿Y tú actuarías o quién actuaría? Sí, sí. Oh, qué interesante. No lo hago mucho porque pasé mucho tiempo escribiendo y haciendo producciones. No tengo tiempo, pero me gusta mucho. Acabo de hacer una obra en octubre, en noviembre, sobre la vida del gobernador Raúl Castro, ¿no? Que tiene 96 años, que era gobernador de Arizona, el único hispano. El único hispano, sí. Sí, sí, y todavía vive en Nogales. Sí. Con su esposa. Y hizo una obra que se llama American Dreamer. Y esa obra lo hicimos en Flagstaff, aquí en Nogales. Y yo fui el actor central, como el gobernador. Oh, qué bien, muy interesante. Me gustó mucho. Entonces, escribes, produces, diriges, todo. Sí, todo. Oh, hasta, es todo un negocio. Hasta que limpio los baños. Un show business. Todo. Wow, qué interesante. ¿Y eres maestro en la universidad? ¿En qué escuela? En Arizona State University. ¿Pero es la escuela de actuación? Oh, no, la cuando yo ahora lo hago como adjunct, así son... ¿Cuando te invitan o...? Sí, sí me invitan. Y a veces, yo creo que para el semestre que viene, en agosto o septiembre que viene, voy a tener una clase. ¿Como talleres que te invitan bueno, ahí? Esa va a ser clase formal en la escuela de Conkai, el periodismo. Uh-huh. Me invitaron hace una semana que me invitaron a hacer una clase ahí. Y va a ser, yo creo que va a ser una clase sobre el negocio del periodismo. ¿Cómo está afectando la política en el país ahora? Sí, depende. Si hay libertad en el periodismo, si no hay. Sí, sí, hay libertad. ¿Y quién es periodista ahora? Porque ese es un... Ha cambiado muchísimo. Ha cambiado muchísimo. Si tienes un blog, eres periodista. Exacto. Pero tienes que trabajar por... Yo pienso que no, que ya no tienes que trabajar por un periódico, ser periodista, ¿no? Pero si regulaciones más o menos forma que tienes que hacer para ser periodista. ¿No? Muy interesante. Pues muchísimas gracias de estar aquí con nosotros y por aceptar nuestra invitación a compartir pues lo que tú conoces, quién eres. Ojalá que la comunidad te siga respondiendo en esos eventos. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y todo que escucharon hoy. Bueno, pues estamos aquí en la 1190 en Mujeres Únicas. Quédese con nosotros, tenemos más invitados. Les habla el doctor William Zamora.